Queridos y queridas, a todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este triángulo del Sherry o triángulo de la manzanilla, que es como conocen los expertos en paraísos a Sanlúcar. Verán ustedes, no es que tengamos una especial vocación evangelizadora, ni nos hayamos propuesto un especial apostolado, ni reconvertir a los herejes en favor de la copla. No. Esto es una hoguera, sí, pero es una hoguera, es una llama que prende, que nos purifica y que nos hace cada noche más copleros. A nosotros, a los que estamos ahí y a los que están ahí en su hogar. Verán, esta noche hemos querido dedicar, sin despreciar ningún otro tipo de ritmos, que nos parecen todos maravillosos, pero esta noche hemos querido dedicarle el show a la belleza. Hacer el show de la belleza por excelencia, sí, porque belleza y elegancia es lo que tiene una de las mujeres más hermosas que ha visto el género, que ha conocido este género desde que comenzara hace algunos años. Puede decirse, hombre, no que por ella no pasen los años, porque pasan por todos, pero que a medida que pasan van dejando todavía más categoría, más señorío y más hermosura en esa voz y en esa figura. Señoras y señores, Paca Rico. Salavera y tan mujer puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo y tentador. Carmen, tan bravía, perdió su alegría por un gran amor. Siempre en el querer fui triunfadora, y hoy como una virgen trianera lloro mi pena. Y Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Cigarrera, la del embrujo y tentador. Carmen gitana de mía, perdió su alegría por un gran amor. Me llaman sevillana, manojo de claveles, mis ojos de gitana son más dulces que las mieles. Y Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo tentador. Carmen gitana bravía, perdió su alegría por un gran amor. Carmen gitana bravía, perdió su alegría por un gran amor. Super, super Paca Rico. Aquí la han visto ustedes, aquí la han escuchado ustedes, hermosa como nunca y con la misma voz clara y limpia que siempre ha tenido Paca. Además, a Paca yo le tengo que agradecer, que me consta, ha sido una de nuestras más firmes valedoras
y de las personas que más ha pregonado este programa antes de llegar aquí, que me consta que más ha estudiado, que más ha estado pendiente en estar en perfecta forma para el día de hoy. ¿Cuánto te lo tengo que agradecer? No, no, eso es lo que tenía que hacer. Además, gracias a ti, la copla sigue siendo la copla. Así que gracias a ti, Carlos. Y yo que haya estudiado es mi obligación. Y nada más, ¿o no? ¿Qué me gusta, qué me gusta? ¿Verdad que sí? ¿Qué me gusta a mí? Bueno, esta noche va a ser una gran noche. Lo de esta noche es punto y aparte, no va a tener comparación con ninguna otra. Simplemente ya les digo que además de nuestra super Paca Rico, hoy vamos a tener una mujer, verán, todas las semanas saben que siempre queremos aportar a alguien al mundo de la copla, o bien que esté esbozando unos comienzos importantes, o bien alguien que cantando maravillosamente bien todavía e injustamente no sea de conocimiento mayoritario del público. Y eso nosotros lo hemos querido hacer hoy con una mujer que tanto Paca como yo queremos muchísimo, admiramos muchísimo, y que se llama Nati Romero. Que es una maravilla, ¿eh? Soñaba un sueño gigante y no volvió a despertar. Soledad del río, soledad del mar, soledad del alma la que tú me das. Soledad del río, soledad del mar, soledad del alma la que tú me das. Mis brazos esperan que vuelva para poderlo abrazar. Corazón gaviota volando en la playa está. Soledad del río, soledad del mar, soledad del alma la que tú me das. Magnífica. Nati Romero, y una bellísima canción que nos habla de la soledad, ¿verdad? Soledad del río, soledad del mar, soledad del agua, la que tú me das. Bueno, Paca, vamos a ver. Vamos a ver, querida Paca. Tus fans, porque nos han escrito, y tú tienes uno los fans más organizados, me parece, que tiene el mundo de la copla, nos han escrito diciendo, queremos escuchar de Paca Rico esta canción, esta otra canción, aquella canción, la de más allí. Y tenemos un serio problema de tiempo y de espacio. Y además que tú habrá canciones de tu repertorio que por lógica no te acordarás.
Hombre, pues hay mucho de cuando yo empezaba, pues que no me acuerdo, la verdad es esa. Pero en fin, cachitito. Cachitito, sí. Sí podemos hacer. Hay una canción, porque tú has repartido tu tiempo entre las películas y las tablas. Y las tablas y el teatro. De los escenarios. Y todo esto, sí. Y de tus películas, que yo no sabría con cuál quedarme, porque me fascinan todas. De Debla. Ay, sí. A Debla. Además, yo sé que hay una cosa con Debla, con esa canción que se llama El caballito cascabelero, ¿verdad, maestro sí. Gas? ¿Cómo hacía? Vamos a recordarlo. Corre, corre, galopando, que quiero llegar. Que vengo soñando y no quiero despertar. Si es de noche o si es de día, de tarde o de madrugada. Pensando en ti, vida mía, nace mi importa de nada. Pensando en ti, vida mía, nace mi importa de nada. Oye, y además, yo sé que cuando esta película llegaba a los pueblos había casi como en los teatros, como en los espectáculos, que parar la cinta, rebobinar y repetirla. Sí, ¿no? Sí, mira, es una anécdota graciosa. Gustaba tanto este número que entonces en los sitios, en los pueblos y en muchos sitios, la empresa le decía a la empresa mía donde yo había hecho la película en Barcelona que por qué no hacía la cinta seguida. Así que era como, por ejemplo, cuando nosotros cantamos aquí algo. Cantaba, corre, corre, galopando, se paraba, la gente aplaudía y volvía a empezar la cinta con corre, corre, galopando. Iba yo en un cochecito, ¿se acuerdan ustedes? Y que no se acuerden. Ay, que no se acuerde alguien, ¿verdad? No, luego canta María de las Mercedes, porque claro, tú estás condenada a cantar esa canción de por vida, ¿no? No condenada, estoy encantadísima, pero sí es verdad. Lo mismo que me dice esta señora siempre me pasa. Carlos, de mi corazón, nada más que salgo y yo venga a montar números nuevos. Pues nada, María de las Mercedes. Vamos, yo es que tengo aquí apuntadas un montón de canciones. Yo te escuché hace pocos días hace ya unos meses, los días se me pasan volando, en un teatro en Madrid, cantar una de las canciones más hermosas que tiene este género, que es La rosa y el viento. ¿A ti te ha gustado siempre mucho esa canción? Sí, me ha gustado mucho. Y está grabada por muchos artistas. Yo lo iba a poner en este programa, pero tú me pediste Doña Pasión y te he dado gusto a ti. Pero ahora me vas a dar gusto con la gente. Ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, yo haré lo que tú me mandes, con tal de que sea mía. Manda repica campana, que yo la repicaré. Manda que se seque el garro y no volverá a correr. Pero por amor de Dios, no mande que no te quiera, porque solo puedo yo. Qué bonita. Y en teatro, de tus espectáculos en teatro, con Pepe Pinto habías trabajado tú en el teatro, sí, además. Sí, con Pepe Pinto. Fue una anécdota bonita, porque yo empecé de telonera con Pepe Pinto y después, en la canción esta, que yo sé que tú me has dicho que haga un poquito, fui de primera figura con él. Así que de telonera empecé con Pepe, que en paz descanse, ese gran artista. ¿Cómo era Pepe Pinto? Cuéntame algo. Pepe Pinto era una maravilla. Y además tuve la suerte de escuchar a la niña de los peines, que iba siempre con él, su mujer. Íbamos siempre en el coche viajando de pueblo en pueblo, de escucharla cantar, pero así, de petit comité, no así para el público. Pastora ni nada. Era Pastora algo. Era un encanto y Pastora no se podía aguantar, y lo mismo que Pepe. Así que tuve el orgullo ese de telonera y de figura con ¿Y cómo él. Se llamaba Paquita aquel Rico espectáculo? Pepe Pinto. Aquel se llamaba La Rosa del Alba. La Rosa del Alba. Ahí cantabas Malvaloca, ¿no? Sí, ahí cantaba Malvaloca. A ver, maestro. Malvaloca, ay Malvaloca, laberinto de mis penas, que tiene cosas de loca y tiene cositas buenas. Tu cariño me equivoca, candela de mi dolor, por la noche eres de roca, por el día pan de flor. Me tienes aprisionado con los besos de tu boca y me harás un desgraciado. Malvaloca, ay Malvaloca.
bonito, bonito. Me estás sudando. Bonito, uff. Es que a mí la belleza me hace sudar, fíjate, sécame, sécame. Nunca me había secado una estrella. Ay, cómo suda mi Carlos de mi corazón. Venga. Nunca me había secado la cara una estrella, ¿eh? ¿Sí? Nunca te acostarás sin que algo nuevo te pase. Y bueno, ahora imagínate que estamos en el Palacio de San Telmo. Hoy. Que tú, por cierto, lo conoces y lo tienes que conocer bien, porque además te has sentido señora del Palacio de San Telmo, nunca mejor dicho. Sí, y del Palacio Real y del de Aranjuez y de tantos lugares. El otro día, otra anécdota, estuve en la fiesta que dan nuestras majestades en el Palacio de Oriente y me acerqué a la reina, nuestra reina, y le dije, majestad, está usted guapísima. Y me dijo, porque llevaba un traje muy bonito, y me dijo, y tú también, Paquita, y estás en tu casa. Eso me lo dijo la reina. Así eso que, es buen sentido del humor. Bonito, sí. Paca, pues ahora imagínate que yo soy Alfonso XII y que estoy como así. Como que entro. Yo estoy como que entro. Ras. Y entonces estás tú con el profesor de canto y entonces estás diciendo aquello, dolor que causa un ausente. Qué bueno. A ver, esto me ha dicho. Yo soy Alfonso, ¿eh? Yo así. Dolor que causa un ausente. Que está muy cerca del daño y muy lejos del remedio. Este cantar va a voltear mi corazón sin compasión y sin cesar. Dolor que causa un ausente. Cariño mío, donde quiera que mis ojos miren, te ven a ti. Cariño mío, cuántas veces mis labios suspiren, lo hacen por ti. Cariño mío, y cualquiera que sea mi destino, yo sé que al fin he de hallar el camino que por tu amor, cariño mío, me ha de llevar a ti. Bravo. Eso. Eso sí que ha sido una sorpresa. ¡Qué sorpresa, mi padre, mi Vicente! ¿Qué te he pintado los labios, mi hermano? Quítamelo, que estás muy feo. Sí. Oye, decidme una cosa, una maldad que a mí se me ocurre ahora, en mi ingenuidad. Haciendo una película con tanto amor y en la que los personajes se quieren tanto y tanto, ¿no os llegasteis a enamorar un poco? Porque con tanto amor hay que acabar enamorándose. Estábamos enamorados. Pero mucho, mucho, mucho. Pero mucho, 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 mucho. Tanto, tanto, en el buen sentido de la palabra, que seguimos enamorados. Nuestra amistad viene de tan lejos, de tantos años, que seguramente te puedo decir que es la persona que más quiero en el mundo, es a Vicente Parra, fuera de mis familiares. Para mí es un hermano. Es algo eso de que dicen, hay que llevar sangre, mentira. Hay quien no lleva sangre y te quiere más que el que lleva sangre. Quiero a Vicente con toda mi alma porque de toda la vida nos llevamos. Si tenemos un problema, él me llama y me lo cuenta. Si lo tengo yo, y sí, con las alegrías igualmente. Siempre estamos los dos colgados del teléfono o cenando juntos. Así no, es Vicente realmente Barra. Este cariño que empezó cuando Alfonso XII, no un poquitín antes de Alfonso XII, ha seguido, gracias a Dios, hasta ahora mismo y espero que duren para toda la vida. Bueno, para así nosotros será, sí. Es tanta fortuna teneros juntos porque además yo no sé si habéis vuelto a cantar alguna vez juntos después de la película. No, no, esta es la primera vez que estamos juntos, Paquita Rico y yo, en un plató. O sea, que es la primera vez que volvemos a trabajar juntos desde Alfonso XII. Eso, no está, algunos, nada, eso no está nada más, se merece un aplauso. Muy bien. Tanto es así que después hablaremos. Después nos sentaremos los tres en nuestro set y charlaremos. Ahora, Vicente, como somos dos caballeros, vamos a dejar que Paca nos cante una de nuestras canciones preferidas, porque yo estoy convencido de que no solo es una canción preferida de Servidor, sino también de Vicente Parra. ¿A que sí? Por supuesto que sí. Apasiónate. Paca Rico. Apláudala.
tromba los toros y qué recuapa que va, torea Pepe del Oro. Y no es posible faltar, él le brinda su primero. Un torero de aceituna le cantaba Doña Pasión. Doña Pasión, mi lucero, de muerte voy alcanzado, no por el Pablo Romero, por tus ojitos raros. No te me pepe del oro. Te dejo mi corazón, cuídalo bien, alma mía, que yo no tengo en la vida más que a ti, Doña Pasión. Doña Pasión va a los toros, su novio con ella va, y al verla Pepe del Oro, ganas le dan de llorar. Se luce con el Miura y a la gente pone en pie. La plaza es un torbellino de claveles y diomedes. Pero cuando más se afana mirando a Doña Pasión, la muerte tiñe de grana su traje. Pasión, qué amargura, pero a la vez qué alegría que me miró este Miura y tu mirada en la mía. Se muere Pepe del Oro tan feliz y tan cabal al ver que tus ojos moros por fin lo van a llorar. Adiós, mi sol y lucero, clavel de mi corazón, y reza por un torero que maldijo te quiero más que a ti, Doña Pasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estupenda. Ya. Estupenda y maravillosa, Paca Rico, Doña Pasión. Aquí tienen ustedes a un hombre que nos ha costado traer tanto a este programa como si hubiéramos querido traer a Madonna, o a Paul McCartney, o a Bruce Springsteen, o a alguno de estos que están en Oregón, en Minnesota. Un Chipiona, Manolo Sanlúcar, es suyo. Mi querido Manolo, ha costado mucho traerte porque estás con tu tauromagia de aquí hacia allá, ¿no? Estoy de gira. Estás de gira. Después de tauromagia, ¿qué vas a hacer, Manolo Sanlúcar? Pues hay una serie de proyectos, siempre metido en algo que uno se sienta bien. Grabar un disco de bulerías conmigo no es, seguro. Hombre, yo creo que tú tienes una voz importante. Sí, hombre, una locura. Y por lo menos mayo por bulerías, sabes de esto. A lo mejor podía resultar. Manolo, tú eres un coplero convencido, ¿verdad? Hombre, yo creo que la copla representa a una parte muy importante de... Yo creo que sobre todo de Andalucía. Creo que la copla es algo que cubre esa parte andaluza... va de dentro hacia afuera, como el paisaje de Andalucía, el colorido. Entonces yo creo que... ¿Y cuándo vas a componer? Sí. Porque tú eres un hombre que... Tú y toda tu saga de hermanos, que sois
unos músicos de empaque y figura. ¿Cuándo vas a componer copla? Porque yo sé que tú puedes componer copla maravillosamente bien. De hecho, haces una moda de copla, claro, no deja de ser copla lo que tú trabajas. Bueno, no me lo había planteado nunca, sobre todo porque habiendo esos extraordinarios compositores, autores, como Rafael de León, ya fallecido, ¿no? Pero me parece que un genio de este arte, como fue esos maestros... Quiroga, exactamente. Entonces yo creo que esa gente han hecho lo más importante posiblemente de la copla, y meterse en ese terreno a mí me da un poco de miedo. Bueno, es como a mí hacer un programa de heavy metal, que me gustaría mucho, pero a estas alturas... Bueno, pues vamos a cantar un poco por bulerías en el intermedio, en el descanso, y volvemos después, ¿eh? No se vayan, vuelvan en todo caso. Todo ha sido algo que ustedes esperaban desde hacía muchísimo tiempo. Y ha sido una auténtica exclusiva. Yo sé que este vídeo va a ser pirateado por la competencia, por los vídeos comunitarios, por la televisión en cable de Nueva York y por todo el que se precie. Porque tener a la Dalia que cuidaba Sevilla en el Parque de los Montpensier y al Real Mozo de Chistera y Patilla, que a Mercedes besó en las mejillas, juntos, una noche como la de hoy en un plató es un lujo. Hombre, que no todo el mundo se ha podido permitir, y además cantando en directo. Porque Vicente es un coplero de categoría reconocida y un amante del género, ¿verdad? Por supuesto, como buen español, la copla andaluza me ha gustado siempre mucho. ¿Cuál ha sido tu copla? Pues siempre en la vida de todos tenemos una copla. Yo nunca he tenido dolor en reconocer que Ojos Verdes me motiva las altas y bajas pasiones. Pero sí, verás, hay una copla que es el romance de la reina Mercedes, que me gustaba mucho cuando era pequeño y que después con el tiempo se ha convertido en la canción que más me gusta. Por razones obvias. Por razones obvias. Vamos a ver, Vicente, ¿en qué estás tú ahora en este otoño de 1989, otoño-invierno ya, en este último trimestre del año? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus cosas? Pues mira, tengo proyectos de teatro, voy a estrenar una función, una comedia maravillosa de Jaime Salom que se llama Mariposas Negras. Antes tengo que hacer una actuación por gira, interpretando la Fidecilla domada de Shakespeare, varias cosas. Pero realmente lo que más me importa es esta función de Jaime Salom, Las Mariposas Negras. Y tú, Paca, tus cosas, ¿has contemplado la posibilidad de trabajar con Vicente? Claro. Hombre, yo la posibilidad, pues fíjate, para mí sería grandioso trabajar con Vicente. Ahora mismo me has dado tú la oportunidad, porque yo doy mi palabra de honor que yo no esperaba a Vicente. Me dijeron, te vamos a dar una sorpresa. Digo, me van a regalar un cheque. No, eso sí. Y me traen a Vicente Parra. Madre mía, ha sido la alegría más grande que me ha dado esta noche. A ti, Paca, el hecho de haber protagonizado una de las películas más importantes de la historia del cine español, y no español, una de las películas más importantes de la historia del cine, ¿qué causó el revuelo que causó el Alfonso XII, que España entera lloró cuando te morías, porque España, vamos, hasta que yo soy sobrio, se me escapaba una tímida lagrimilla por el rostro, te habrá marcado en lo bueno, pero también en lo malo, porque ¿nunca te has llegado a hartar de la película? No, nunca me he llegado a hartar, más, ahora la han puesto hace unos días, unos meses en televisión, la volví a ver y no me he hartado, y además me encanta que, claro, me veo ya mayor, pero también me encanta ver que es de una actriz un poco importante, sensiblemente, que yo no tenía 13 años. Y en la película aparezco con mi polizón cuando conozco a mi primo Alfonso, que todavía ella una infanta, y salgo con 13 años. Y fue muy difícil ese plano, que recorrí todo un escenario, todo el plató, todo el Palacio de Oriente creo que era, y los de puntilla, y con mi polizón, y con 13 años. Y no estuve ni ridícula, porque claro, puede caer lo ridículo, porque una mujer que no tiene 13 años, con su flequillo, con sus cosas, pues sí, me ha marcado todo eso, me ha marcado que la gente me diga María de las Mercedes, me ha marcado muchísimo. Pero también quiero decir una cosa,
primeramente de María de las Mercedes hice una gitanilla que fue de Ebla, la Virgen Gitana, donde iba descalza por el Sacromonte, donde hacía así, no estaba como la reina, no estaba con el polizón ni andando, y mira, y me dieron un premio de interpretación en Cannes. Así que he hecho las dos cosas. Pero yo, donde te he visto, yo te he visto sublime también en el Balcón de la Luna, ahí te he visto con Lola y con Carmen, te he visto. Me he reído yo viendo esa película, tú te habrás reído igual que yo. Muchísimo, sí. Porque y además tengo un recuerdo de ahí, de esa película de maravilla, de Lola, mi comadre, de Carmen Sevilla, las tres, que nos llevábamos a morir de verdad, de risa y de gusto. Y qué pena que se terminara. Y qué malvadas erais en la película, como erais pisándose la falda unas a otras. Era la película, porque después nos juntábamos y nos poníamos mora de reino. Bueno, esta es una gran noche para nosotros, juntar a gentes queridas, y además, personalmente, me vais a permitir, es una noche muy querida para mí, porque en el show de Paca Rico, en el programa de Paca Rico de la serie de las coplas, hemos querido que una invitada muy especial estuviera con nosotros cantando una copla. No es normal que el invitado especial de todas las noches cante copla, no es normal, pero puede ocurrir. Y hoy va a ocurrir. He tenido el gusto y el placer de trabajar con ella en algunas ocasiones, durante aproximadamente un año. Acabó pegándome un tiro, del cual felizmente me he recuperado. Y cuando le pedí que viniera a cantar a Zarzamora, no supo si darme con el bolso o ponerse a reír porque le pareció muy buena la idea. Al final hizo lo segunda y ha venido. Señoras y señores, Viviana Andersen. Café de Levante y entre palmas y alegría cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante y olé, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, pero una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas dura que llora con los rincones, ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo una prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la vigilan a deshora, porque se han empecinado y el saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Sonaban las doce y una copla de agonía lloraba la zarzamora, y nadie daba razones ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. En una noche al Levante y olé fue a buscarle a una mujer, cuando la tuvo delante y olé se dijo no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronta corrió y que ya la gente la va publicando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones, ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya la había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora, y que todos me den de lado al saber del querer desgraciado que me embrujó a la zarzamora.
Zamora. Gracias. Qué barbaridad. Si no fuera por este, ¿de qué me iba yo a meter en estos líos? Muchísimas gracias. Qué bien has estado, Viviana. Estoy mucho mejor del tiro. Estoy mejor del tiro, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pero espérate, la verdad es que te lo digo. Yo cuando me vi en televisión después en el vídeo y te vi lo del tiro, bueno, qué arranque, qué impulsivo. No me gustó nada esa imagen de asesino. Me diste aquí en el puntito, ¿sabes ese puntito mío? El famoso puntito tuyo de toda la vida, vamos, oh, claro. Qué tiro me pegó la tía. No, pues fíjate, yo ya que lo siento. De cualquier forma, mira, yo tengo una curiosidad grandísima. La verdad, vamos a dejarlo del tiro al lado porque eso ya pertenece a una etapa pasada. Y yo lo que sí quisiera saber es si nosotros, debido a ese programa de televisión, pues con el tiempo pasaremos a la posteridad, como han pasado, por ejemplo, esta pareja que está esta noche aquí, que son Paquita y Vicente. ¿Qué pasa? Bueno, usted. No puede ser, ¿eh? Ya me gustaría, pero ¿sabes lo que pasa? Que no, a mí también. Nosotros no hemos tenido una relevancia tan importante en los medios de comunicación como tuvieron ellos, y además ellos vivieron una pasión, y tú me has matado a mí, guapa. Pues eso también es una pasión, es producto de una pasión. Se terminaba una época y yo dije, pues se tiene que terminar este conmigo o sin nadie. Bueno, yo para esta noche he pensado en ofrecerte lo mejor. Por eso, fíjate, te traigo al show de Paca. Está estupenda Paca, ¿eh? Está estupenda de voz, ya la he escuchado, he tenido ocasión de escucharla entre cajas. Además de estar guapísima, pero bueno, eso es normal en está ella. Está estupendo, Vicente. Y Nati Romero, maravillosa. Te he preparado una cosa ahora fantástica. No me digas más, el ballet. No. ¿Cómo que no? Vivi, aquí no hay ballet. ¿Qué? ¿Aquí no hay ballet? No, aquí no hay ballet. ¿Y me lo dices ahora? Bueno, si me lo dices antes no canto. ¿Pero cómo quieres que haya ballet? No se lo puede dejar solo, no se lo puede dejar solo. Hombre, puede ser un espectáculo de variedades. ¿Tú te imaginas aquí cómo quedaría un ballet de 12, 20, 40 mujeres, qué sé yo, con bata de cola? ¿Y el día que le dije que se viniera? ¿Me pude haber quedado callado? Mira, Vivi, te he traído a Nati Romero. Ah, bueno, si es Nati me callo, ¿eh? Vamos a escucharla y además vamos a darle un fuerte aplauso. Venga, vale. Ojos negros de par en par, y a su balcón sembrado de flores, de aquel romero llega un cantar. Cierra los clisos, compañera, que al rocío me voy a pedir, que hasta el momento que me muera no miren a nadie nada más que a mí. Los ojos siguieron fijos porque eran ciegos de por vida. Virgencita del Rocío, por sus ojos te lo ruego, que se miren en los míos, aunque yo me quede ciego, que no vio nunca una rosa, ni la luna en su balcón, ni tu cara milagrosa al pasar la procesión. Y es como un grito de alegría, María Dolores en su balcón. ¡Qué milagrito, mi adobista! ¿Quién pidió en el rocío por mí? Dime quién eres, caballista, para no mirar a nadie nada más que a ti. Romero de mis amores, que me vistió de luz y aroma. Paloma, virgencita del Rocío,
noche oscura. Le prometo al amor mío te quererlo con locura. Y si no se lo cumpliera, no me tengas compasión. Que de nuevo la ceguera ponga luto en mi balcón. Que no vea el firmamento ni la luna por el río. Si le falto al juramento, virgencita del Rocío. Se lo cumpliera, no me tengas compasión, que de nuevo la ceguera ponga luto en mi balcón, que no vea el firmamento ni la luna por el río. Si le falto el juramento, virgencita del Rocío. Qué bien canta Natirreno, de verdad. Bueno, no es ninguna sorpresa. Yo estoy segura que tú, que ya la conoces desde hace mucho tiempo, sabes que Nati tiene una voz maravillosa y que canta maravillosamente bien. Esta noche, fíjate, Paca Rico, Nati Romero, Viviana Andersen. Qué placer tener aquí, además, a Miguel de Molina, ¿eh? No empecemos ya, Carlos, con tus tonterías. Ya quisiera yo, porque además Miguel de Molina es paisano mío, y yo me parece que si algún cantante de ese género ha sido realmente grande, grande, es Miguel de Molina, pero Miguel de Molina no puede estar aquí porque está en Argentina. Ah, está en Buenos Aires, sí. Y lo cierto es que si no viene es porque no quiere. En muchas ocasiones hemos pretendido que Miguel de Molina no hiciera marcha atrás en su vida, pero sí orientara sus pasos hacia el que fue el país que ciertamente le maltrató. Miguel de Molina era un provocador, un gran provocador. En aquellos años difíciles, muy difíciles, de la guerra y de la posguerra, él aparecía con sus atuendos y su provocación en todas partes, exhibiendo un arte tremendamente peculiar que no le gustaba a quienes mandaban por aquel entonces. Cuentan que en sus espectáculos, siempre o casi siempre, los cuatro chulitos de la Falange de aquellos días llegaban a gritarle marica desde el anfiteatro. En más de una ocasión él había parado el espectáculo y había dicho, marica no, maricón, que suena a bóveda. Esas provocaciones y el ponerse la flor en la oreja en lugar de ponérsela en el ojal, que es donde la llevan los caballeros, o al menos los caballeros de aquellos días, le valió más de un problema. Y tuvo que marchar. Se marchó y no volvió. Nos ha quedado el recuerdo, el escaso recuerdo documental, de una vida llena de leyendas, de misterios y de mucho arte, la de Miguel de Molina. La niña del Albaicín vivía en un Carmen Moro, encerrada entre cancelas con llaves y con cerrojo. Cuando llegaba la noche, llegaba también su novio, que junto a la celosía cantaba siempre celoso. Tengo miedo, mucho miedo, tengo miedo de la luna. Échate un velo a la cara, cubre tu piel de aceituna y apaga tus ojos verdes, que son toda mi fortuna. Porque tengo mucho miedo, mucho miedo de la luna. A la vera de un arroyo claro escuché esta canción. Cuando estaba la pájara pinta subían las ramas del verde limón.
15 años tenía la niña que me la cantó, mientras peina que peina, peinaba sus trenzas morenas al viento y al sol. Me miraba, se reía y cantando me decía: en la torre del oro hay tres cristianas, hay cara, caracol, tira, girasol, caracol. Hay tres cristianas con los labios tan rojos como la grana, hay cara, caracol, tira, girasol, caracol. Como la grana son las tres primas hermanas y las tres cambian de color, qué pena de amor, caracol. Las tres cristianas. A la vera del arroyo claro ya nunca volvió a peinarse con peines de plata sus trenzas morenas de viento y de sol. Ha dejado una espina clavada en mi corazón y la pájara pinta no ha vuelto a cantar en las ramas del verde limón. Y en la luz del agua clara ya no le miro la cara. En la torre del oro hay tres cautivas, hay cara, caracol, tira, girasol, caracol. Hay tres cautivas con los ojos más verdes que las olivas. Ay, cara, caracol, tira, girasol, caracol, que las olivas y están siempre pensativas. Que las tres penan de dolor por un mal de amor, caracol. Las tres cautivas. Maldito sea el dinero, con él se compra todo. Y un cariño verdadero ante el oro se rindió. Maldito sea el dinero que con él se compra todo. Me lava con todo mi sentido y mi vida entera daría por ti. Y tú me has pagado dándome al olvido y abriendo una herida en mi galosín. Dios quiera, serrana, que algún día te vea por otro cariño llevando esta cruz y en pago te venda por 30 monedas. Igual que a ese payo te has vendido tú. Sepallo te has vendido tú. Maldito sea el dinero. Así era Miguel de Molina. En sus películas, en su vida cinematográfica, escasa, escueta, muy cortita. Tú lo has conocido, Paca, a Miguel de Molina en Argentina. Sí. Cuando tú estabas trabajando allí en un teatro, el Teatro de la Ópera, ¿cuál era? No estaba trabajando cuando lo conocí. Yo iba a Buenos Aires a debutar. Sí, tú ibas a debutar, exacto. A debutar en el Teatro Ópera. Y entonces la madre de mi primer marido, de mi Juan, que en paz descanse, era muy amiga de Miguel de Molina y yo era entonces novia de Juan. Y entonces me dijo: llévale estos gemelos a Miguel de Molina y este es su número de teléfono. Yo le llamé por teléfono y entonces dije: debuto esta noche, bueno, tengo el ensayo general esta noche en el Ópera, Miguel, yo le hablaba de usted. Mire usted, pero le traigo un regalo de allí de unos jóvenes. ¡Ay, por Dios! Bueno, se volvió loco. Esta noche voy a ver tu ensayo. Con la alegría grande que los dueños del Teatro Ópera eran muy amigos de Miguel. Fue a ver mi desto general, mi ensayo general, y me quedé la porque me dijo: no, Paca, no me gusta, porque era artista y sigue siendo artista, que para qué. No me gusta ese número, no me gusta esto, este vestido, lleva demasiado pollera, como allí se dice pollera, lleva demasiado, hace el favor, empezó, ahora nos vamos al camerino, empezó a quitarme falda, cosas, y nos hicimos amiguísimos. Y entonces me dijo: ¿por qué no monta este número? Y entonces empezó a cantarme en el camerino, ya todos los días nos íbamos viendo y todo esto, mi Rita Bonita. Y después el espectáculo tuvo muchísimo éxito allí,
Y yo tuve éxito, gracias a Dios, y me cogió las Navidades y Nochevieja, que por fin a mí aquello fue horroroso, porque cuando me pusieron en casa de Miguel gazpacho y coto frío y con toda muerta de calor, yo quería las Nochebuenas de aquí, ¿comprende? Aunque fuera con el pollito ese calentito, como nosotros estábamos acostumbrados. Entonces me hice íntima de Miguel, me montó unos villancicos para las Navidades, íntima, ya el mes que estuve en Buenos Aires estuvo allí conmigo, inclusive me fue conmigo a Chile. Chile, sí. Fue conmigo a Chile para el debut, estar conmigo, tranquilizarme. Bueno, una amistad grande. Era un ser divertido, Miguel. Divertido, gracioso, humano, un artista que no se le podía... Vamos, que no se le podía aguantar porque ya se ha retirado. ¿Tú crees que volverá algún día a España? Yo creo que sí. Miguel quiere mucho a España. Miguel, vamos, ya te digo, él no salía de mi camerino porque era... Ah, y me hizo una cosa muy bonita cuando me vine a España. Me mandó todas las críticas de allí de Buenos Aires con un cuadro muy grande que lo tengo y una bandera española en el cuadro. Ah, eso lo tengo yo de mi Miguel de Molina. Corazón mío, qué buen artista y qué buena gente. Oye, de Nati Romero, ¿qué me dices? ¿Cómo ha cantado Virgencita del Rocío? Bueno, ha cantado de maravilla, Virgencita del Rocío, y la primera que ha cantado, ¿para qué te voy a decir? Tiene una voz que no se te puede aguantar, mi alma. Muchísimas que Dios te bendiga, que eres un artista fenomenal. Nunca te había escuchado, no había tenido ese gusto, pero ahora te he escuchado y te escucharé toda la vida. Pero de aquí a la gloria, de aquí Nati Romero se nos va a la gloria definitivamente. Es muy difícil la lucha diaria en el mundo de la copla, Nati. Dificilísima, totalmente difícil, además muy sacrificada. Muy sacrificada. Siendo como sois un puñado las que sabéis cantar. Muchísimas, somos muchas. Lo que pasa es que ahora se están viendo más cada día. Pero yo creo que esto nunca, la cantera nunca se va a acabar, y es mejor que no se acabe, porque si no... Tú eres sevillana, de Dos Hermanas. Sí, de Dos Hermanas. De Dos Hermanas. Bueno, pues de Dos Hermanas ahora vamos a escuchar, vamos a convencer a mi querida Paca para que me cante una copla, aquello tan hermoso. Paco, llévame al otro, aquello que bonito. Precisamente la que, bueno, yo no la canto desde que no estuve en Buenos Aires. No. Precisamente me la montó Miguel y se la voy a dedicar a él, ¿eh? Venga. Para mi Miguel de Molina. ¿Está eso? Toma bien este y me das ese. Muy bien. ¿Está abierto? Está abierto, todo preparado. Sí, vamos ya. Cuentan que en Andalucía, en el café de Chinita, una moza trigueña que le llamaban la Rita, baila ahora de tronío, la de ojeras azuladas, con sus chapines de raso y su vela cuadrizada. Que se la llevó un gitano, la que quiso el señorío, que tuvo por nombre Paco y fue de color subido. Ay, que con el aire que hay tu llega, ay, que cuando tú vas bailando, los ojitos de mi cara de vida se están llenando, y a todo el mundo le digo que te estoy cantando. Ya me quiere mi Rita bonita, la llave de mi tesoro de oro, que ya tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros, Paco, llévame a los toros, ay, Paco. En juerga y en romería luce Rita su bordado, y Paco va de veleta con sus anillos dorados. Una hembra de bandera se interpuso entre los dos, y en defensa de su Paco Rita la vida perdió. De luto están los flamencos y toda la torería, y Chinita en sus espejos crepone negro moría. Ay, que con el aire que tú llevabas, ay, que cuando tú ibas bailando, los ojitos de mi cara de pena se están llenando, y a todo el mundo le digo, este estribillo llorando. Y
ya murió mi Rita bonita, la llave de mi tesoro de oro. Ya no tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros. Paco, llévame a los toros. Ya todo el mundo me dijo, este estribillo llorando. Ya murió. Bueno, qué maravillosa canción. Tendrás queja del programa que hago, te gusta, ¿eh? No, las cosas como son. El programa es bonito, yo tampoco quiero ponerte pegas. A mí la verdad es que me ha sorprendido, sobre todo porque no estando yo a tu lado para cuidarte y para mimarte, pues la verdad es que tú eres un poco desastre. De cualquier forma, eso sí, ya que me das la oportunidad de que te lo diga, tengo que decirte que a mí en un programa como este de la copla, pues yo he hecho faltar como motivos andaluces. ¿Qué quieres que te diga? Unas rejas, unas macetas, unos mantones. No sé, lo único que hay así es el chorrito ese de agua que queda un poco pobre. Pues guapa, tú te podrías haber puesto una bata de cola porque bien moderna vienes de... Tú lo has dicho, bien moderna. Es que yo soy moderna, no lo puedo remediar. Pero bueno, aparte de eso está la cosa bien. Si quieres que te diga también otra cosita, le falta un poquito de drama. Ah, no. ¿No? Drama, no. ¿Drama? ¿Quieres drama? Pues... ¿En este género? Escucha este drama. Cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chiste y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor. Por la orillita del Guadalquivir, María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en Nardo trocar se puede el color de tus mejillas. Te quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tu sujera que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Cambió de color y Alfonsito, que estaba a su lado, fue y le dijo que tienes mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y la rosa que había en su carita se le volvieron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor para
a llorarla fue todo Madrid. María de las Mercedes, ay, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa. Ay, que ya besarme no puedes. Adiós, carita de rosa. Adiós, mi querida esposa, María de las Mercedes. Una majestad en la copla, que a ti como a María de las Mercedes no te coge ninguna enfermedad. Muchas gracias. Y eso me gusta a mí. Muchas gracias. Hoy, gracias por todo este programa que lo estamos consiguiendo gracias a Carlos. Hoy me he enamorado un poco más de ella. Adiós, hasta la semana que viene. Hasta otra.